Se cumplen 50 años de la fundación del Parque Binacional de la Amistad, un sitio ubicado en la playa de Tijuana y San Diego, alrededor del monolito que marca dónde termina un país y empieza otro. Desde su inauguración en 1971 por la entonces primera dama estadounidense Patricia Nixon, el parque fue concebido como un lugar de encuentro, donde las personas que no tenían papeles para cruzar podían visitar a sus seres queridos. En aquellos años, un cable era lo único que dividía los territorios de ambos países. Hasta que en 1994 comenzó la construcción del muro fronterizo como parte de la Operación Guardián, lo que desencadenó que muchos migrantes buscaran el sueño americano en lugares inhóspitos de la región. Miles de ellos murieron. Del cable que dividía los países creció una barda construida con láminas que fueron utilizadas para el aterrizaje de aviones en la guerra de Irak. A lo largo de los años, sus materiales han sido reemplazados por otros más resistentes, altos e invasivos. Aún con el abrazo entre la barda o un apretón de manos, las personas no perdían la esperanza y el muro que prohibía verse unos a otros con claridad se convirtió en lienzo para exponer los peligros de cruzar. Por años se realizaron conciertos como el de la orquesta alemana, eventos como el Fandango Binacional. Incluso, año con año se organizó la Posada Binacional. Las personas separadas por la frontera podían compartir momentos y al menos tocar sus manos. Con el tiempo, el gobierno estadounidense ha restringido el acceso. Antes las personas podían tocarse las manos y hasta intercambiar objetos. Luego se colocó una valla, la patrulla fronteriza controla la entrada y solo pueden pasar grupos pequeños. Después de una boda en noviembre de 2017, cuando se casó un hombre estadounidense acusado de narcotráfico con una mexicana, aprovechando la apertura del muro, las restricciones fueron más severas. Hoy, por la pandemia de COVID-19, el acceso al muro se ha mantenido cerrado. El Parque de la Amistad, México-Estados Unidos, es un oasis en los 3 kilómetros del muro fronterizo. Lo que en 1971 fue un lugar de abrazos y encuentro, se convirtió en un recordatorio de la distancia entre los de aquí y los de allá. De hacer un minuto de silencio pensando en todas estas personas que han fallecido en este muro.